Estamos con otros nuevos videos ahorita acá con las chicas y chicos. Con un clima muy rico. ¿Y la Abby qué la ha sacado? El agua la sacó hoy. El agua, no, está bonita porque no está el sol. Ah, ¿verdad que sí? Hoy no nos vamos a... Miren, no nos vamos a solear. ¡Qué mojado! Yo los apieto. ¡Mira, qué olor! Nos vamos a bañar. Pero lo bueno es que no está muy fuerte el agua ahorita. No. Está suave. Sí. Así que estas chicas van preparadas para mojarse, dicen. Sí. Para bañarlos. Sí. ¿Y sabes qué cuenta, pues? Nada, güey. Ay, Dios. Solo tristeza. Ay, ya estoy hablando un poco bien de la gran gripe que tenía. Era papiera. Estaba mala de salir, pero va. Sí. Ay, sí, porque a mí me mandó un mensaje, apenita le oiga lo que me decís. No, hombre, sí estaba entrando a la adolescencia, dice. ¿Verdad? Está en etapa del desarrollo. ¿Y a dónde nos llevan, pues, niña Mari? Aquí lo que vamos para la cancha. A la cancha. Cancha de la Alianza, calle Garita Palmera. Pásense el cerco al estilo salvadoreño. Salvadoreño. Sí. Pégame la sombrilla, por favor. Fíjense que yo también me voy a agachar para pasarme el cerco, dijo. ¡Ay! No voy a estar trabado ahí. Ya iba a dejar las matatas ahí. Vamos. Hoy está bonito para jugar un rato. Bonita está la cancha. Está bonito. De igual que está sola, para jugar un rato. Bueno, llegamos a la cancha. Cancha de la Alianza. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser bastante bonito. Mucho, una serie, ¿verdad? De juegos divertidos, juegos salvadoreños. Vamos a poner a la Ruth. Vamos a hacer varios juegos salvadoreños. Sí, vamos a correr en sacos. Competencia de sacos. A ver quién se cae primero. Porque ay, no, ¿quién cae primero? Pues sí. ¿Y si nos cae? ¿Nos vamos a caer? Sí, nos vamos a caer. Ahí vamos a quedar. ¿Y si nos molestamos el pie? Y nos viene el brazo. Ahí nos mandan al venado. ¿Al venado? Digo para que este... ¿Le venga a sonar? Le venga a sonar el pie. Bueno, entonces vamos a hacer lo primero. Vamos a hacer el famoso juego de arranca cebolla. ¿Ya lo han jugado? Ay, es el que le han dado. Para eso vamos a ocupar a todos los integrantes, así que sí, todas las cosas para allá. ¿Qué cuenta la Tuti? Nada, solo que ando con gripe. ¿Con gripe? ¿Y la Isabel? Sí, gripe se habla, no hay que... Y me digan a mí que ya andaba pegoso. Solo hasta ahorita que me está quitando. Pero usted habla de la ronquera, le llegó. A mí que me llegó la calentura, no me dio el petacón. A mí lo por eso me duele. Bueno, pues vamos a hacer el juego acá. Hay que compartir. En este palo de aquí, ¿ve? En este de aquí pienso yo. Ay, ¿y vamos? ¿Creen que está bueno? Primero. ¿Lo pueden abrazar ahí? ¿Ah? Ahí. ¿En el delgado? No, en el grueso. ¿Quién lo...? ¿Ah? Sería mejor uno de aquellos. ¿En cuál? En un colín de aquellos. ¿En un poste donde están, sí, allá? Ajá. ¿Y cómo es el agua? Bueno, vamos a hacerlo allá. Ahí es donde llegan las manos. Sí, ahí hay tierra. Pero lo que pasa es que tierra, coche, ¿verdad? Sí, ajá, y eso sí que tiene filo. Y el palo tienen que abrazarlo. Ajá. No, pero no. ¿Quién lo hizo alguna vez?
acá. El que vaya arrancando, ese va quedando descalificado. ¿Verdad? ¿Ya entendieron? Sí. Va a haber una persona que va a estar agarrada, pero para eso tiene que ser alguien que esté, que tenga fuerza para agarrarse bien del árbol. Chiquito, verde, delgado. Sí. Abarcar. Ajá. No, sí, muy delgado, rápido, quizá. ¿Ah? Rápido, ahí ese está bueno. Sí, ese de allí. El chiquito, sí. Sí, porque ahí lo podemos abrazar bien. Bueno, vamos a ver, pues. ¡Ay, César! Ya entiendo que le pagaban allí a la niña. Ay, quiero ver. Lo mato. Pero la niña lo mata. Yo digo que es mejor aquel. ¿Cómo? Ese brazo no lo vamos a poder abrazar. Es que no están delgado, ve. Aquellos ya no están delgados. No ve que se ¿Y qué van a hacer? Arrancarte la cebolla. ¡Vaya! ¡Ay, a mí me van a poner desde el principio! ¡Uy, ya! ¡Esa salita la van a quedar! Primero, como sea, y ya vamos a empezar. ¡Vaya! Ese lo van a quedar. Sí, hombre. Ponemos a Elizabeth primero. ¿Cree que aguanta? Pero yo digo que aquí el problema es que si se caen se van a golpear. Allá en aquel otro delgadito está mejor. En este no, pero este está muy delgado, lo pueden quebrar. Está muy quebrado. Solo hay que quitar esas piedras de ahí. Mejor, pero así le doy el planazo. ¿Ah? En una meta están ocupadas las metas. Este está moviendo las piedritas. ¿Esto no? Bien, no. También. Vaya, aquí está mejor. Aquí está mejor. Va, chévere, la agarra. Agarra el palo. Vaya, que más quería, vaya. Mete a tu falta, ve. ¿Están listas? Sí, pero no saben que esta niña me quitó llave. ¿No creen ustedes? Voy a poner como deseo, yo voy a ir de inmediato. No te voy a preocupar, Isabel. Venga, mujer, ya voy a la fortuna. Venga, para acá. ¡Espera! Venga, ve la fortuna. A mi mano arranca. ¿Qué? 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 ¿Me voy a comer chicle, hijo? Tiene mía, te lo vas a sacar, ya te lo van a mandar a volar. No, es que primero que vayan a llamar y que primero tiene que estar alguien que tenga fuerza. Ah, sí. Tiene que estar alguien que tenga fuerza porque. Que tenga fuerza para que lo saque. Ajá. O sea, porque si alguien débil, el que está agarrando el palo se va a caer con todos los demás. Entonces, Isabel, usted va a estar el primero. ¡Ay, yo sí! ¡Ay! Ay, vi que no va a venir a pasar. Va a pasar. Niña, Mari, ¿te atreves? Va, Mari. ¿Quiere venir a hacer? Niña, Mari. ¿Y quién va a arrancar? Ay, que quede de último. Que quede último, tiene que empezar a jalar al otro y al otro, así. Ajá, pero yo les aviso, todavía ustedes estén practicando para mientras. Ay, ve que era el último, mucho mejor. Ay, ¿usted saldría primero? No arrancamos. Así no lo van a poder. Yo siento que Elizabeth la van a arrancar. No. Lo arrancamos. Que no me arranca. Vamos a ver. Ya, dale el buen rápido. Ya. Vaya, entonces hagamos una cosa. Dejemos a los más pequeños de último. Entonces hoy va César. ¿Ah? Hoy va César. Después. Sí, del mayor a menor. Del más mayor a menor. Entonces voy yo. No. Ahí apuren, hombre. Del menor a mayor. No ve que lo va a arrancar de un solo usted. Todavía. Que tienen que organizarse bien. Tienen que organizarse bien. No, vaya, los niños. Vaya, ahora sí. ¿Cómo lo van a arrancar a César? Fernando, vos vas ahí a la parte de GT. ¿Ah? Es lo que yo no quería. A la par de GT. Vaya, les voy a explicar bien cómo es este juego salvadoreño.
Primero Fernando va a ir arrancando a Jecté, luego Jecté va a tratar la manera de arrancar a la niña Maris, y la niña Mari va a arrancar a Abigail, y aquí el que arranque primero ese. Y la Iri va a arrancar a coger, y yo voy a arrancar a Zelda. Se viene, arranca cebolla.